pedirle a nuestros telespectadores que seguramente vienen llegando a su trabajo, agobiados en medio del ruido, el smog, las bocinas, las obligaciones y el estrés, que se detengan un segundito. Detente bello instante, decía un poeta. Y vamos a entrar en otro ritmo, en el ritmo... Un poema que me hubiese gustado escribir a mí. ¿Te hubiese gustado escribir ese sí. poema? Qué hermoso. ¿De quién es? Detente bello instante, de Goethe. ¿De qué? De Goethe. O detente bello instante. Sí. Vamos a entrar un poco en el ritmo de la aldea. Tú una vez me dijiste, Jorge, una cosa que me llamó la atención, de que aquí habría que caminar más lento, que se camina muy rápido en la ciudad. Sí, están todos apurados aunque no tenga mayor apuro. Exacto. Y Jorge... Porque el mismo apuro puede llegar al banco, existen los pueblos también. Y sin embargo se camina más lento. Sin embargo está más lento. ¿Y tú estás vestido como funcionario de banco? ¿Te ascendieron, claro. Jorge? No, sí, para engañar a los rústicos. Sí, porque los poetas son sospechosos, te tiene que venir totalmente, bien vestido. Claro, parecen como... Hasta me estoy quedando calvo para no poder ser poeta. No puedo dejar melena. No, pero estás muy bien, estás impecable, ¿eh? Así, de corbata, de ejecutivo de banco. Vamos a hablar entonces, telespectador, de ese ritmo de aldea, de un mundo que ha ido desapareciendo. Pero afortunadamente en Chile hay un poeta que es el guardián de ese viejo mito. Y ese poeta es Jorge Tellier. Y quiero partir el programa de hoy día con un poema que a mí me fascina. Me parece que con esos dos versos ya Jorge merece el premio Nobel de sobra. Aunque no te dieron el premio nacional este año, te lo deberían haber dado. Que es... ya llegará otro premio. Ya llegará. Dice el premio inventado para mí especialmente. Debieran inventar un premio. El premio Jorge Tellier te lo dieron a ti primero que nada. Claro, eso. Que no esperaran que me muriera. Exacto. Aunque muchos de nosotros estamos muertos en vida con el tipo de vida que llevamos, ¿eh? Y si no es por la poesía, despedida se llama. Me despido de mi mano, que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño. Para que vuelvan a ser bosques y arenas, me despido del papel blanco y de la tinta azul, de donde surgían ríos perezosos, cerdos en las calles, molinos vacíos. Me despido de una muchacha que sin preguntarme si la amaba o no la amaba, caminó conmigo y se acostó conmigo cualquiera tarde de esas en que las calles se llenan de humaredas de hojas quemándose en las acequias. Me despido de la memoria y me despido de la nostalgia, la sal y el agua de mis días sin objeto. Y me despido de estos poemas, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras para ocultar quizás lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar. Que respiramos y dejamos de respirar, Jorge. Eso parece ser lo único verdadero. Al final es lo único. Esperemos que sigamos respirando después de este poema, que le deseo a todo el mundo. En realidad nos respiramos, nos olvidamos de respirar. Nos olvidamos lo importante que es respirar. No una cosa poética, sino una cosa física. No sabemos respirar. Y cuando dejamos de respirar, ya no tenemos tiempo de aprender. De hecho, estaba leyendo una noticia bien alarmante ayer en el diario, creo que era en la segunda, que decía que en estos últimos días en Santiago el aire tiene una carga de plomo tan alta que eso inhibe el pensamiento. O sea que los niños de menos de 8 años pueden tener fallas en el sistema nervioso que inhiben su desarrollo intelectual. O sea que este programa se llama La Belleza Pensar, pero ya ni siquiera podemos eso, ni pensar ni respirar en el mundo de hoy. ¿Cómo te sientes tú, Jorge, que ha sido como tu obsesión, tu búsqueda, tu poesía siempre, rescatar ese mundo perdido, esa aldea a nivel humano, en el presente de hoy? ¿Te sientes desarraigado? No, yo estoy viviendo, comparto mis días entre Santiago y el Molino del Ingenio, un lugar situado entre Cabildo, que son dos pueblos relativamente pequeños. Cabildo tiene 17.000 habitantes y Cabildo cerca de 10.000. Y el Molino del Ingenio es un lugar histórico, ahí vivió la Quintrara con su marido. Y actualmente el Molino del Ingenio es propiedad de Cristina Benke, que es la antítesis de la Quintrara. Porque, aunque curiosamente también desciende de alemanes, pero ella es con todo lo contrario, una persona benéfica, bondadosa. Es tu ángel de la guarda. Mi ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Jorge, y en ese Molino del Ingenio, en el fondo, tú estás reproduciendo un poco la vida de Lautaro, que es tu ciudad de origen. No, la reproduzco más bien en Cabildo y en Oligua. Me reparto, parte de iguales.
Yo creo que no es lo mismo ser adolescente que ser casi en la tercera edad como estoy yo. Estoy a punto de intentar pagar la mitad de precio en los cines. No deja de ser una ventaja, ¿no? Y tú decías en este libro de conversación, me acuerdo al comienzo de Carlos Olivares, que conversa contigo, hablas al comienzo que los poetas tienen descuento en otros países para subir a las micros y para ir al parque de entretenciones. No, para el parque de entretenciones en Bolivia. Subieron cuatro poetas en una silla voladora y murieron los cuatro. La silla se estuvo en un accidente, tientó la silla. Volaron los cuatro mejores poetas de Bolivia. Y aquí en Chile no solamente no hay descuento, sino que a los poetas me da la impresión de que no se les paga por los libros, se los ningunea un poquito, ¿no es cierto eso, Jorge? Sí, pese a que tenemos dos premios Nobel, como siempre se repite, y tenemos tantos premios literarios, el poeta no es un ser muy aceptado por la sociedad. Tiene cierta admiración, pero al mismo tiempo causa rechazo. Hay una ambivalencia frente al poeta. Y se asimila siempre una forma de vida de bohemio que ya no existe prácticamente. En mi época hubo, sí, en la época del Bosco, el Fulgar, la época de Teófilo Cid, de Eduardo Molina, que ya se fueron. Pero curiosamente los poetas son buenos funcionarios, el caso de Nicanor Parra, que todavía ejerce, de Eduardo Anguita, quien me premiaron, crearon el premio de Eduardo Anguita, la editorial universitaria, el mejor poeta joven de Chile, vivo de Chile, joven. Vivo. Y me lo dieron a mí, siendo que había muchos aspirantes. Ese verso dice que respiramos y dejamos de respirar, Jorge. Y a mí me da la impresión que ya lo único que queda a esta altura del partido, al fin de este milenio, cuando han caído toda la utopía, es un poco la poesía, ¿no? Sí, porque yo creo que la poesía, que no han caído las utopías, porque yo vivo en la utopía, vivo en un mundo que me construyo. O sea, no tengo una utopía política ni sociológica, tengo una utopía personal. ¿Cuál es esa utopía, Jorge? Vivir en el presente como si viviera en el pasado. Y tener nostalgia del futuro, pensar que hay un futuro mejor de todas maneras. O sea, en el fondo quiero ser optimista. No, no siempre lo soy, pero como estamos viviendo, pero en realidad el optimismo mío es un optimismo, tengo una nostalgia del pasado, por supuesto. Nostalgia de la infancia, nostalgia del tiempo pasado ocurrido. Como dice Rilke, esta es mi vida, vivir entre las olas y no tener nunca patria en el tiempo. Tener patria en el tiempo es tener nostalgia. La nostalgia también puede ser de un futuro. Un futuro que puede ser mejor, yo creo, si tomamos conciencia, como se va tomando conciencia. Hay una conciencia ecológica que no había antes. Aunque en Chile ya hubo un poeta que tenía conciencia ecológica, que era Augusto Winter, que escribió la famosa Fuga de los cisnes, un poema que recitaban todas nuestras abuelas y abuelos. ¿Te recuerdas de ese poema? Un poquitito. Empieza sobre el lago Udi. El poeta vivía al borde del lago Udi. Era biblioteca, había creado una biblioteca en Puerto Saavedra, que se la llevó al mar en maremoto 60. El poema empezaba: Reina en el lago de los misterios, tristeza suma. Y era sobre la desaparición de los cisnes. Según cuentan las malas lenguas, él tenía una fábrica de conserveras donde vendía cisnes. Sí. Parece que sí, él era maestro de Neruda, ayudó mucho a Neruda en sus comienzos. Tantos poetas como este, tú nombraste a Teófilo Cid, Omar Cáceres, Augusto Winter, Rolando Cárdenas, son como fantasmas que han desaparecido en la niebla, ¿no? Del tiempo, ¿no? Rolando Cárdenas. Rolando Cárdenas, sí. Sí, la última vez está en un total desamparo poético. No, no poético porque dejó un libro inédito que se llama Vastos Reinos. En la tónica un poco de Saint John Perse. Él era magallánico y nunca abandonó Magallanes, eso es muy curioso también. Prácticamente tan curioso de la ciudad. Y la última vez que lo vi fue un 18 de septiembre, la ciudad estaba embanderada en nuestro honor. Porque es la última vez que nos encontramos. Y me contó que estaba totalmente desamparado económicamente y sin atención médica. Y murió a los 20 días, y en 54 años. ¿Por qué nuestras sociedades, que se dicen nuestros países, nuestro país que se dice un país de poetas, cuando los poetas son los guardianes del mito, o sea, cumplen una función, yo diría, esencial, fundamental, tan importante como puede ser la de un político, la de un filósofo, la de un profesor, la de un militar? ¿Por qué ese desamparo, por qué esa derrota de los grandes poetas en nuestro país? No de todo, ¿eh? Porque Teruga no hemos derrotado ni tampoco Gonzalo Rojas ni Nicanor Parra entre los vivos. También hay muchos poetas que son, como decía yo, buenos funcionarios, pero en realidad el poeta no tiene previsión, si no se preocupa de su previsión, nadie se la va a dar. No hay una sociedad de escritores que existe, pero no funciona en una forma que le dé seguridad al poeta. Entonces,
Me parece que ese desamparo es también culpable un poco los poetas, que son imprevisores. Ahí estamos hablando del mito del poeta, el imprevisor. Es como la cigarra de la hormiga. Se preocupa de cantar, pero no de guardar. Y la Porque, hormiga es implacable con la cigarra. sí, pero parece que la hormiga es mala persona. No es Claro. un buen ejemplo para los niños, yo creo. Porque el ejemplo de la avaricia, gente del buen vivir, ¿no? Y el poeta es generoso. Una de las características de la poesía es la generosidad, ¿no? Porque el poeta tiene que darse a sí mismo. En el fondo está escribiendo para todos, no está escribiendo sobre él. Está buscando una comunicación. Como decía Teófilo Cid, un poeta escribe para que lo lea un joven de provincia, que no sabe que va a descubrir la poesía. Ese es el público que buscan los poetas, sobre todo los jóvenes. Jorge, la lectura de tus poemas, eso ya se ha dicho antes en los estudios que hay de tu poesía y la gente que te sigue y te lee, hay una sensación de nostalgia, pero la palabra nostalgia tiene una doble connotación. Uno dice nostalgia simplemente nostalgia del pasado, pero yo creo sentir en tu poesía una gran nostalgia, por llamarla así. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que sí, porque en el fondo vivo el recuerdo, pero también invento cosas de nostálgicas. Y mi poesía también refleja la vida provinciana, contraposición de la vida ciudadana. O sea, yo aunque he vivido tantos años en la ciudad, nunca me he incorporado a una vida ciudadana mental. O sea, sin ser un poeta aldeano ni campesino, soy un poeta que participa de una vida que ya se fue, de una manera de ser que ya se fue, o se está yendo. Porque en el campo ya no es el campo de antes tampoco, ni en la aldea. La aldea se ha transformado en una pequeña capital, con la televisión, los medios de comunicación, con el perdón de la televisión, se han transformado todo. Ya no existe la coexistencia que existía entre los pueblos, entre la gente de los pueblos se está perdiendo, está más aislado todo. El único lugar que queda es el restaurante, o me habían dicho el bar. Ahí se reúnen todos los, no todos los desplazados, sino la gente que tiene necesidad de contacto. Contra todo lo que se cree, no son simples bebedores, porque tú tienes un problema sobre el alcoholismo. No son simples bebedores, sino que hay gente que necesita una comunicación. Eso me he fijado yo con cierta curiosidad. De hecho, Raúl Ruiz, el cineasta chileno, decía que los filósofos se los encuentran en realidad en los bares en Chile y no en la escuela de filosofía. Claro. Realmente porque en la escuela de filosofía nadie tiene filosofía propia, están repitiendo cosas en general. En cambio los bares son casi todos originales. Jorge, tú eres guardián del mito, te has definido un poco así, me gusta esa definición, la encuentro hermosa. ¿Cuál es el mito que tú has querido conservar y guardar? El mito de, como estábamos hablando, de que existe una entidad eterna que está dentro de uno. Y que el poeta es el guardián también de una voluntad de ser, una voluntad de ser una persona injertada en una sociedad que puede ser una sociedad modelo, que debería ser. Transmitir una serie de valores que se están perdiendo: la lealtad, la honestidad, la pureza. Parece todo muy idílico, pero en realidad es así. Hay un poema muy hermoso que está en el Árbol de la Memoria, es el libro publicado en el 61, voy a leer un trocito, que me parece significativo en relación a eso. Dice, cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada bebiendo un último vaso de cerveza y luego volveré al pueblo donde siempre regreso como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto. Sí, ese poema lo escribí en Lautaro, en el año 1961, o sea, yo tenía 26 años. Estaba prefigurando lo que iba a ser mi vida, porque en el fondo yo volví a la aldea. Después de tantos años de santiaguismo, de santiaguinismo. Ahora, ¿esta aldea es también un poco una metáfora del paraíso perdido? Sí, ¿Qué es la...? claro, porque la aldea no hay una vida idílica precisamente. Eso lo decía Judy Jones, una comentarista norteamericana en poesía. Decía que la vida la aldea no es idílica, pero mi aldea es idílica. Además dice que hay una cosa muy rara, que no existe preocupación por mi poesía, por la política ni por la religión. Que no es una poesía tampoco con tinte sociológico. Dice que eso es muy poco común en los poetas latinoamericanos. A ella le llama la atención en un ensayo que publicó en la Universidad de New Orleans. Entonces esa sería en el fondo una aldea que tú te construyes, una aldea imaginaria, por decirlo así. Claro, solo es mío el pueblo que está en mi alma, como dice Marc Chagall. Es mi pueblo, es un pueblo donde pueden habitar todos los que comparten mi poesía.
¿No es el viejo mito del paraíso perdido que está también de alguna manera en algunas religiones, por ejemplo en el cristianismo, anterior a la caída, el paraíso También, de Adán? claro, es una religión, sí, yo creo que es una cosa sintomática. ¿Qué es lo que es el lugar de la inocencia? El lugar de la inocencia, precisamente. El lugar donde uno vive libremente, pero sin dañar a los demás, comunicándose rápidamente las impresiones más sutiles, las más propias. Y querer compartir, no que todos sean iguales, porque eso es un mito, sino que todos compartan un modo de vida, que cada uno no se haga daño, que estemos divergiendo pero compartiendo, porque la uniformidad también es una cosa horrible. Ahora, qué difícil es, Jorge, me imagino que para ti ha sido difícil, siempre lo es para los, para hacer este puente entre este mundo maravilloso, idílico, este paraíso, y el mundo real, lo cotidiano. ¿Cómo se hace ese clic? ¿O no se puede hacer ese clic definitivamente? Bueno, yo fui funcionario de la Universidad de Chile, fui profesor, o sea, estuve siempre ligado a un mundo que me gustaba. En la Universidad de Chile era director de una revista, que era el Boletín de la Universidad de Chile, que fue suprimido por motivo económico, que era una muy buena revista. Y luego, mi contacto con la realidad es a través de los libros y de la gente, que muy poca gente en realidad. Comparto con poca gente, pero no me importa que sean poetas. En general los poetas no son muy compartidores, son un poco competitivos. Y a mí no me gusta la competencia, creo que una de las fallas de la educación es crear sentido de competitividad en los niños. No es que falte ambición, sino que tratar de superar a costa de los demás. Un mundo muy de Bill Tipap. Pero ahí se produce una frustración entre este mundo que tú has inventado, tu propia flora inexistente, tu aldea imaginaria, tu paraíso, cuando tienes que aplicarte diariamente y uno tiene que ganarse el pan, circular en la ciudad, pagar cuentas, mantener una familia. Ahí se produce la caída. Sí, es muy difícil mantener el equilibrio. Y se producen caídas, en mi caso se han producido. No de neurosis, sino que, para decirlo de una vez, y no soy ningún propagandista, de la caída en el alcoholismo, que es una manera de escapar en el fondo. Y no me golpeó el pecho porque no me arrepiento, pero yo creo que los gobiernos no se preocupan mucho, y especialmente en Chile, del problema del alcoholismo. Deben ayudar, por ejemplo, a los alcohólicos anónimos, que son los que más saben del alcoholismo, no son los médicos, son las víctimas del alcoholismo. ¿Pero no ha sido el alcohol tal vez una forma tuya de proteger ese mundo tuyo, de mantenerte como protegido, guardado en un... Pero en el fondo es una evasión. Porque para el ser humano era difícil soportar el peso de la realidad, como dice T.S. Eliot. Para mí ir a un banco era una cosa terrible, hacer cola, eso es muy cómodo. También hacer gestiones, pagar cuentas, cosa que no suelo no pagar en general. De todas maneras, existe la preocupación por pagarlo. ¿Tienes muchas deudas, Jorge? No, tengo más deudas. Realmente tengo pocas deudas, tengo más deudas. Desde luego, el país entero te debe, pues este país te debe a sus pueblos. Pero, Jorge, ¿es posible tener en algún momento, en un instante, en el presente, ese paraíso? ¿Gozarlo un momento? ¿O siempre sí, se está escapando, siempre se está yendo? Cuando esté en el momento de escribir, se produce una... Uno se produce en la entrada a otro mundo, un mundo realmente que se habla con los muertos y los muertos están vivos. Como el último libro de poemas publicado en Estados Unidos, le puso la traductora Caroline Wright, Para hablar con los muertos, que es el título de un poema mío, que lo escribí antes de conocer a Juan Rulfo, y ella dice que me compara a Juan Rulfo, el mundo de Comala. Donde los muertos hablan y conversas con los vivos. Sí, claro, yo converso mucho con los muertos. Tú has estado cerca de la muerte, a mí me impresiona algo, alguien decía que tú eras como el Dorian Gray de la poesía chilena, que te has mantenido eternamente como siempre, igual a ti mismo. Pero has estado cerca de la muerte, has conocido la muerte, pero al final los que te iban a enterrar, los has enterrado tú. No, todos, por favor. A ti no te enterraba por lo que... ¿Quién sabe? Estás vivo. Pero yo te juzgo eterno, ¿eh? En el fondo hay como una... Tú amas la vida, ¿no? Sí, me gusta mucho la vida. Aunque no lo paso bien a veces, pero de todas maneras yo sé que la vida es de dulce y de grasa, como se dice vulgarmente. Hay que saber soportar los malos ratos.
Porque algunos hablan de que Jorge Telier es poeta maldito, pero yo diría, como tú bien lo dices en esta conversación, que tú eres un poeta bendito. Yo, a pesar de todo, siento en tu poema un optimismo con la vida, un amor a las cosas simples, un amor a las polillas, a los árboles, a la niñez. Hay un optimismo detrás de A tu las aves, a poesía. los pájaros, a los animalitos. Hay como una bondad en tu poesía. No sé si bondad o no, pero hay una comunicación con los seres que trato siempre de tenerla presente. Y para las cosas también, para las cosas viejas, para las cosas, pero no como anticuario, sino como poeta. Porque es como una lámpara. La palabra lámpara no significa lo mismo para un poeta que para un fabricante de lámpara. La palabra, los objetos significan una cosa para el poeta que para el resto de la gente, muchas veces. ¿Queda todavía un espacio para vivir poéticamente la vida en un mundo donde, por ejemplo, se ha descubierto la luna, se la ha habitado, donde los grandes espacios que antes eran sueños para las grandes civilizaciones, la luna, por ejemplo, ya pa han pasado de ser algo conocido y los límites se han borrado y todo está al alcance de la mano? ¿Es posible todavía vivir poéticamente la vida? Bueno, Rimbaud decía, progresamos, ¿por qué no retroceder? ¿Por qué no retrocedimos? Volver a una vida no como la de los hippies, que fue una utopía fracasada en el fondo, pero fue como una revuelta. Yo creo que los beatniks, como Kerouac, con quien me han emparentado, y después vinieron sus descendientes, son los hippies, querían tener una vida comunitaria y de amor, y de acción poética, porque eran acciones poéticas las que hacían ellos. Me parece un fenómeno muy interesante que ahora se ha ido, lo absorbió el consumismo. Por eso ahora el poeta es casi una isla. Casi no hay grupo poético, además, para empezar. Como lo había muy activo en Chile hace 30 años, 20 años atrás. La poesía ha perdido como terreno aparentemente frente, por ejemplo, a la narrativa, ¿no? Se habla más de narradores, de escritores. Pareciera que esa época de oro de la poesía chilena terminó. Bueno, generalmente los poetas publicaban por su cuenta, pero había muchas más facilidades y de distribución también. Ahora se publica mucho, pero grandes editoriales no se percatan mucho del valor de la poesía. No lo digo por mí, no tengo por qué quejarme. Me han publicado ahora el Fondo de Cultura Económica, me han publicado ahora la Universitaria, un libro que hicimos con Armando Roa, Vial, La invención de La Chile. Invención de Chile, así que un mundo de utopías también. Claro, es un Chile inventado por viajeros que nunca han estado acá. Chile inventado por viajeros desde la utopía, por Julio Verne, por Salgari, por Thomas Mann incluso. Tú me das la impresión de que más que un poeta que se ha preocupado de la estética, del verso, de conseguir bonitas imágenes, eres un poeta de un mito, ¿no? Más que un poeta estético. Sí, a mí no me preocupa mucho la teoría de poética. Creo que la teoría poética mata un poco la poesía. No es que sea ignorante de la teoría poética. Me interesa mucho un filósofo, Heidegger, que dice que la palabra está el hombre. Y le estudia a Georg Trakl. Me interesa Johannes Pfeiffer también. Que la dimensión existencial a la poesía. La palabra como morada del La ser. palabra como moral del ser. Claro, no como. No la palabra por sí misma, sino como expresión. Expresión de un ser, porque a mí no me interesa la palabra por sí misma. Hay poetas que se interesan nada más que por la palabra, pero no se expresan a sí mismos. Se da mucho eso en una especie de barroquismo literario que existe, que no me gusta para nada. Claro, la palabra que es el refugio, es como donde están guardadas las grandes esencias, ¿no? Claro, a mí me gusta la imagen, transmitir imagen a través de la palabra, De hecho, no concepto. de repente me recuerda, leyendo tus poemas, me recuerda un poco la poesía oriental, ¿eh? La poesía, por ejemplo, los haiku, Sí, que a través de una imagen, de un cerezo, viene todo un mundo detrás. claro, porque cuesta mucho concentrarse. Yo creo que eso se debe a que cuesta mucho concentrarse en un poema largo. A mí me cuesta, por ejemplo. La tensión poética es muy insoportable, entonces hay que dar si uno da un destello, capta un momento, vale por todo lo demás. Después vienen las asociaciones sobre ese momento. Pero yo también he escrito haiku bastante. ¿Has escrito haiku? Sí, tengo 41, escribí en un libro mío que se llama Muertes y Maravillas. Muertes y Maravillas, un Sí, precioso libro, es que es difícil de encontrar ahora. está agotado. ¿Y te recuerdas de alguno de esos haiku? Sí, me acuerdo de uno que dice: Nieva y todos en la ciudad quisieran cambiar de nombre. Qué hermoso. Nieva y todos en la ciudad quisieran Quisieran cambiar cambiar de de nombre. nombre. Jorge,
Este mito que tú has tratado de conservar, ¿es un mito que va a ser posible vivirlo alguna vez colectivamente en el futuro? ¿O ya no fue posible vivirlo y ya no se vivió, se perdió definitivamente? Yo creo que nunca se vivió porque ya Platón echaba a los poetas de la República, ¿te acuerdas? Sí, claro. Los poetas claro siempre sí. fueron sospechosos, excepto para los mecenas. Hay una cosa bien curiosa, yo estaba releyendo a Virgilio. Virgilio escribió la famosa Geórgica, que quiere decir campesina, porque Augusto se dio cuenta que existía el problema de la sobrepoblación en Roma, que ya llegaba al millón de habitantes. Entonces no quiso que llegara más gente a la ciudad, del campo a la ciudad, y le encargó a Virgilio como poeta oficial que escribiera este libro exaltando la vida rural, y le regaló una finca, para que fueran sus amigos también y todo. Podríamos decirle a todos los que tienen el poder que lo imiten un poco. Deben imitarlo, sí. Que hubiese un poeta residente en todos los, cerca de todas las grandes ciudades. Elogiando un modo de vida que se está perdiendo. Ahora, ¿tú crees que van a llegar tiempos mejores? ¿Eres optimista? Sí, por eso, claro, porque Roma decayó y llegó a tener 15.000 habitantes. Y ahora no está floreciendo, así que ¿por qué no va a pasar el mismo fenómeno ahora? Con los métodos técnicos que hay ahora nos aniquilamos más rápidamente. Pues siempre yo creo que estamos en un mundo donde se vive mejor que hace 40 años, o 50 años. Se vive mejor desde el punto de vista, claro, la salud. De la salud. Pero no sé si se vive mejor espiritualmente. La calidad de vida, no. Ha aumentado, claro, pero espiritualmente yo creo que no. Aunque más acceso también a la televisión misma puede ser tal como el caso que estamos tratando de hacerlo ahora. Este tren entre terroristas, un gran aporte para la cultura, para la poesía. Hablemos un poco de esa generación del 38, de la que tú no sé si fuiste parte, pero sí testigo, o estuviste por ahí, de todos esos personajes maravillosos de los que hablábamos recién. Tengo la sensación de que en ese mundo, en esa época en Chile, se vivía poéticamente, hasta el sentido que algunos vivían más en la noche que en el día, se conversaba mucho. Eran personajes que inventaban y construían mundos. ¿Cómo era ese mundo, Jorge? Bueno, yo llegué al mundo, a ese mundo, cuando ya estaban maduros todos los poetas del 38. Yo llegué en 53 a Santiago. Yo conocí a Teófilo Cid, a Eduardo Molina Ventura, a Eduardo Anguita, a Guillermo Matías, a todos los personajes nocturnos. Era una vida muy... No era solamente una vida bohemia de beber y tomar café, sino que de transmitir experiencia y conocimiento. El Chico Molina prácticamente no publicó ningún libro, no publicó ningún libro, y sus poemas parece que no eran de él. Pero inventaba teorías poéticas, inventaba fantasías poéticas. Teófilo Cid era un gran cronista además. Y se vivía en un mundo, todos nosotros de la generación del 50 coexistíamos con ellos, con Nicomedes Guzmán también, que ahora acaba de cumplirse 40 años de la muerte de él. Y vivíamos en un mundo de muchas muy compartido. Había muchas peleas, muchas rencillas entre los poetas, pero al final todo se llegaba a un acuerdo mutuo, la moral a la poesía. Ahora, ¿por qué eso se perdió? ¿Por qué no se mantuvo una tradición? Yo tengo entendido, por ejemplo, los japoneses tenían escuelas de poetas que se transmitían de generación en generación este saber, y eso seguía siendo importante y vivo. Bueno, ahora está el fenómeno de los talleres literarios, que pueden ser discutibles, pero que en el fondo están reflejando un afán de unión de la gente. Pero la mayoría de ellos son talleres que se preocupan de la técnica, más que transmitir este saber poético, ¿no? Yo no he asistido a ninguno, me han propuesto hacer alguno, pero tampoco he querido hacerlo, porque me parece lo mismo, que preocupa más de la parte artesanal y técnica que de la parte artística y de creación. Por la experiencia que tengo con la gente que ha asistido, no quiero hablar más de los talleres porque son un medio de comunicación, digo, y hoy de conocimiento, la gente quiere dar a conocer sus cosas y va a un taller. Pero no existe, en el fondo los talleres eran improvisados antes, porque los talleres estaban en los restaurantes, en los cafés. El café de Sao Paulo se reunían todos los poetas a mediodía, con los escritores, a jugar ajedrez, llegaba a Braulio Arenas todos los días. A Bosco llegaba todos los días también. Y se hacía una vida noctámbula, pero también de comunicación, de conocimiento. Se aprendía mucho. Era una vida simplemente de farreo, que algunas veces también se pasaba bien. Jorge, ¿y tú no has vuelto a Lautaro? Porque Lautaro, la frontera, es el origen también, o que hizo posible que tú surgieras como poeta ahí, en ese lugar concreto, histórico, geográfico y cultural, un lugar muy cargado además.
Claro, ¿qué ha pasado con la frontera tiene una gran carga poética porque ahí nació, bueno, para empezar, no nació en Aruba, pero vivió desde los 2 años de edad. La mitad también vivió como director del liceo. Estaba Teófilo Cid, Francisco Santana, Ana Torres Cuba, una serie de poetas, y después Omar Lara. Ahora está Eric Gula, Chico Ailaf. Y también se leía mucha poesía. Me acuerdo que en la biblioteca del Liceo de Victoria estaba Antonio Machado en primeras ediciones, por ejemplo. Y los profesores eran muy comunicaban mucho, no tanto enseñaban, sino que comunicaban poesía. Hacían leer, hacían escribir. Y entonces había un mundo poético muy... El poeta era tan estimado como el deportista. Era un mundo muy fértil para un poeta. Había un camino abonado, digamos, un terreno, un barbecho. Y bueno, ahora último estuve en Lautaro y siempre está hermoso, el pueblo está hermoso, pero me da la impresión de que es un pueblo fantasmal. Y eso fue como Pedro Páramo. Como Pedro Páramo, claro. Sí. Jorge Páramo. Jorge Páramo. Ahora, tú dices ahí que los poetas eran figuras tan importantes como los deportistas, como sería hablar un Zamorano, que si se podía hablar de un Telier o de un Zamorano. A nivel local, digamos. Porque había una transmisión y, a pesar de que se ha criticado mucho la educación como era antes, me da la impresión de que había maestros, ¿no? Figuras sí, que eran relevantes. Creo que tuve un maestro que era Rubén Azócar, por ejemplo, que fue gran amigo de Neruda, el hermano de Albertina Azócar, el gran amor de Neruda. También un poeta y novelista muy bueno, Rubén Azócar. Que él hacía leer poesía y escribir poesía, por ejemplo, la página que le faltaba al mismo Cid Campeador. Esa era la tarea que había que hacer, escribir sonetos. Los comentaba, los estimulaba, hacía concursos literarios y daba premios de cuentos y de poesía y de ensayo. Tú, a propósito de la educación, en una entrevista en el periódico Noreste dijiste que había que... si tú inventaras una escuela, inventarías la escuela de la Cimarra. ¿Podrías contar un poco esa teoría? ¿Cómo sí, sería esa escuela de la Cimarra? Yo creo que sería bueno por un año, para que los padres se quedaran en paz y no los padres aprendieran a conocer a tus hijos, porque ahora no los conocen prácticamente. En los pueblos los conocen más, pero en la ciudad prácticamente no tienen tiempo. Entonces me parece que sería útil que los niños hicieran lo que quisieran durante un año. Tendrían más contacto con los padres para empezar, sería muy, muy benéfico. Después no estarían preocupados por la actitud académica y de los universitarios y todos esos cursos. Que los profesores les pagaran igual también, pero que también hicieran lastimar a los profesores por un año. Sería buenísimo. Sería estupendo que tu proposición fuera considerada en el Ministerio de Educación, sí, porque hacen tantas teorías y libros. Lo digo con toda seriedad, además. No, desde luego. Me parece tremendamente sabio. Casi sabiduría oriental. Jorge, ¿qué va a pasar en el futuro? Eduardo Anguita, en unos versos muy lindos, dice que sobre la realidad perdida, que la vieja pregunta que está también en tu poesía, dice... Si recobraremos la realidad perdida, dice sí, en un poema, recobraremos la realidad perdida, te lo prometo, pero no volveremos. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que tiene la razón en la primera parte, ya lo estuve diciendo yo, que podemos recuperar la realidad perdida. Pero yo creo que volveremos, podemos volver, por lo menos individualmente a hacer la prueba. Si cada uno empieza a hacer la prueba individualmente, puede haber un contagio colectivo que se puede traducir en un movimiento generalizado. Algún día seremos leyenda, dices tú. Sí, eso quiere decir que los poetas vamos... Esto se lo escribió dedicado a un poeta peruano que se llama Juan Cristóbal. Sí se llama José Pardo del Arco, pero se puso Juan Cristóbal. En homenaje a Romain Rolland, que está tan olvidado y tiene un gran maestro. Este José Pardo del Arco escribió un libro, yo le dediqué el poema porque le dije, no te preocupes que no te conoce nadie porque un día vas a ser leyenda, todos van a hablar de ti. Porque es un personaje leyenda, entonces. Si vamos a ser leyenda, ¿para qué nos preocupamos de nada? Lo contrario al escritor de hoy, ¿no? El escritor de hoy es de marketing, ¿no? Como el conde Drácula, que no le importaba ser leyenda, ¿no? Pero es leyenda, es más conocida que todos los escritores. Más conocida que todo. Pero ese algún día seremos leyenda, en el fondo es un mundo o un algo que vamos a construir y a permanecer porque lo inventamos nosotros. Claro. Vamos a ser leyenda para toda la gente que viene después. Porque nos van a entender después. También no empiezan a entender ahora, pero una minoría, después van a ser más y más. Convencido. ¿El poeta lo que está buscando es la eternidad? ¿Es la inmortalidad? Como decía Rimbaud, ha reaparecido que es la inmortalidad, el mar unido con el sol. Sí, yo creo que busca el inútil premio de la inmortalidad. Como decía un poeta chino, se refiere a Li Taipu y le dice, te vi ayer, y en realidad había muerto hacía 700 años antes, recibiendo el inútil premio de la inmortalidad.
que de todas maneras es un premio, aunque sea inútil. Ahora, ¿tú crees que después de esta muerte encontremos esa realidad perdida o esa inocencia o ese paraíso que no hemos encontrado a lo mejor en esta vida, con todas sus dificultades, con el tiempo que es una limitación, con tantas limitaciones de lo físico, el cuerpo? No, no me atrevo a decir nada en realidad. ¿Qué intuyes tú como poeta? Porque los poetas tienen esa capacidad de intuir, de oler, son como los profetas. ¿Qué intuyes tú de lo que hay más allá? ¿Qué señales te llegan? La señal, estuve leyendo un místico alemán que se llama Jacob Böhme, que estuvo a punto de ser declarado herético. Él dice que la otra vida va a existir, pero va a ser igual que esta vida, con la diferencia que no vamos a poder cambiar nada. Va a ser eterna. Pero eterna tal como vivimos ahora, se va a repetir para siempre. Pero una suerte pesadilla es eso. Exactamente, yo creo que eso puede ser, esa es mi visión que tengo yo. Pero en tu poesía hablaba recién yo de una bondad, yo diría de una belleza, un mundo de alguna manera armónico. Hay un mundo armónico en tus poemas, donde conviven los seres humanos con la naturaleza, donde hay un diálogo con las cosas, donde las palomas hablan, los árboles hablan, los ríos hablan. Claro, pero mi vida cotidiana no siempre es así. Entonces, claro que sería una pesadilla que se repitiera. Mira, mucha pesadilla habría. Pero las tenemos todas las noches, así que yo las suelo tener, así que por lo menos uno se despierta. Existe el conocimiento de que te va a despertar. ¿Hay un creador detrás de todo este mundo que tú mismo recreas a través de la poesía? No estoy seguro, ¿eh? Pero mi intuición es que sí, un poder superior, como dicen los alcohólicos anónimos. ¿Así de los alcohólicos anónimos? Sí, que hay una voluntad suprema en que confiar. No me ponen nombre, ni siquiera religión, sino que simplemente existe un poder superior. La poesía da la impresión que siempre compite con la religión, tiene una especie de competencia, la poesía en sí misma es una religión. ¿Puede reemplazarla de alguna manera? Yo creo que sí, yo creo que la poesía es esencialmente religiosa. Porque religión significa ligar a la gente, unirla, ¿no? La poesía trata de unir a la gente, no de desunirla. No es un partido político, es un partido religioso, tampoco excluyente, como son las religiones. Sentido, se parece un poco al sentido del budismo, que coexiste con todas las religiones. Por eso los poetas, me interesan los poetas budistas zen, los poetas japoneses, los poetas chinos. Está muy de moda ahora hablar del oriental, de eliminar el ego. ¿Qué piensas tú de eso? No, yo trato de cultivarlo lo más posible. ¿Sí? Sí. No, porque todo el mundo que habla de cultivar el ego, se están cultivando el ego, más todavía el ego, porque se sienten superiores a los demás. Los que tratan de decir que no hay que cultivar el ego, se sienten superiores. Al revés, el que cultiva el ego trata de mejorarse. Hay que mejorar las cosas buenas y no preocuparse de las malas, como dicen los ajedrecistas. El maestro de ajedrez decía eso. Nunca se preocupe usted de corregir sus defectos, aumente sus virtudes. Creo que eso es aumentar el ego en vez de disminuirlo, eliminarlo. Tú te has ido construyendo a través de tu poesía, tu propio yo se ha ido construyendo. Me imagino que después de terminar de escribir un libro, tú ya no eres el mismo. Claro que no, y cuando me releo con sorpresa. ¿Cómo es posible que haya escrito esto? Digo yo. ¿Y cuando lo escribiste, cómo lo escribiste? ¿Fue como en trance, como alguien te lo hubiera dictado? Sí, a veces dictado. Te empieza por una frase o por una imagen y se continúa en un estado, puedo decir que es muy intenso. Un estado que exige una atención permanente y una acumulación de material. Aunque uno no está escribiendo todo el día, no es un grafómano, pero está acumulando material poético y de repente surge como un relámpago. Y ahí empieza a desarrollarse todo el contenido que llegó, el rayo que no cesa, como dice Miguel Hernández. A propósito de rayos, tú me parece que has guardado en ti mismo cantidades de rayos, de relámpagos, de datos, de huellas. Se dice que eres la memoria más prodigiosa de este país. De hecho, tienes una memoria increíble. ¿Tiene que ver eso, la memoria, con la poesía? No creo que tenga la memoria una de las mejores del país. Conozco memoriones mucho más que yo. Pero creo que la memoria es fundamental de la poesía. Por eso me gustó la historia. Yo estudié historia y no literatura. Creo que hay que saber conocer lo que fuimos, conocer nuestros antepasados, conocer nuestro árbol genealógico, pero no en el sentido de buscar de buscar nombres detrás, sino que de buscar quiénes fueron nuestros antepasados. Me parece fundamental, porque todos heredamos algo de los antepasados. Entonces, para conocernos nosotros tenemos que ser nuestros propios antepasados también. Mis antepasados eran campesinos, por ejemplo.
Jorge, ¿cuál sería el arquetipo que te representa más a ti en la poesía? Tú, no eres un poeta de la acción, eres tampoco un guerrero, un santo. ¿Por dónde iría tu arquetipo? Sí, por la contemplación, ¿eh? Porque no somos ni sacerdotes, ni somos pájaros, ni sacerdotes, ni santos, pero somos poetas, poetas que contemplamos. O sea, mi cambio de la realidad es cambiarme a mí mismo. No quiero cambiar la realidad, quiero cambiarme a mí mismo y a través de eso cambiar la realidad. Que puede llegar a unos pocos lectores. ¿Y la poesía puede modificar la realidad? Yo creo que sí, de hecho conozco a gente que se ha dedicado a la poesía, que incluso han vendido el refrigerador de mi mamá para poder seguir leyendo. Y ahora me vino a ver un poeta de Valdivia que se vino a Santiago nada más que para leer en la Biblioteca Nacional. Trabaja en el Turbús y egresado a castellano. Qué hermosa esa historia. Sí, muy conmovedor, un muchacho de 27 años, que tiene un nombre que... ¿Cómo se llama? Higueras se llama, el apellido Higueras. Aristodemo se llama, un nombre muy extraño. Con el tiempo, va pasando el tiempo, te tocó vivir momentos incluso de polémicas, seguramente tuviste polémicas literarias, se cuenta que tuviste polémicas con Enrique Olís, no sé si literarias o duelos, se ha contado no, cosas de... ¿Son exageraciones? Polémicas literarias. Pero no, yo con Enrique Lino tengo un gran respeto siempre como poeta. Aunque no era mi línea, pero en algún aspecto sí, en poemas de este tiempo y del otro, tiene una reminiscencia muy fuerte de la infancia, Enrique Lino. Donde tuve gran respeto como poeta y como intelectual. Era un hombre de acción y de concepto, y con mucho sentido del humor, que no se refleja siempre en su poesía. Y también hay un desamparo, ¿eh?, en su poesía, en la poesía de Elie Barquero, yo muy bien la tuya. Como de tener algo y perderlo, ¿no? Como una mirada escéptica al presente también, ¿eh? Sí, o sea, Enrique Lino parecía como una persona escéptica, aunque tenía mucho sentido del humor, como te dije. Y Barquero también tiene mucho sentido del humor, pero en realidad hay como un desapego con el presente. El presente mismo, el momento mismo no es idílico, ¿no? O cuando se lo atrapa parece que se desintegra, ¿no? Sí. ¿Tú has sentido eso? Sí, claro. Me he sentido con deseo de abandonar la poesía, pero entonces me dedico a traducir. Porque hay poemas tuyos donde a partir de elementos cotidianos como que se logra construir un mundo y sin embargo después viene esta como un escepticismo de despojo, ¿no? Viene el derrumbe. La caída. Entonces es como una historia de paraíso perdido, como estamos hablando. Exactamente, como el paraíso perdido. Me gustaría leer un poema que tengo acá, espérate, que está muy hermoso. Sobre los muertos. Dice, para hablar con los muertos hay que elegir palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad. Palabras claras y tranquilas como el agua del torrente domesticada en la copa, o las sillas ordenadas por la madre después que se han ido todos los invitados. Palabras que la noche acoja como los fuegos fatos a los pantanos. Para hablar con los muertos hay que saber esperar. Ellos son miedosos como los primeros pasos de un niño. Pero si tenemos paciencia, un día terminarán por respondernos. ¿Los muertos nos pueden responder como en Rulfo? Sí, yo creo que nos mandan mensajes. A través de los animales, por ejemplo. Yo tengo un perro en la casa, hay un gato en la casa que se llama el gato Pedro, que es totalmente humano. Y un perro y un gato que me acompañan cuando empiezo a escribir y llegan a sentarse al lado mío. Como ángeles guardianes. Como si sintieran. Sí, pero están sintiendo ellos. A lo mejor ellos son y, antes. Y no molestan. No como los seres humanos. No piden nada. ¿Ah? Pero no llegan a pedir. No es que los animales que están pidiendo algo, pero ya no piden nada. Que están al lado mío. ¿Y qué nos quieren contar los muertos? ¿O qué te han contado los muertos a ti? Los sueños. Que hay un mundo mejor y un mundo peor, tal como es la realidad. No me han contado, no hay mayores revelaciones en ese sentido. Me han llegado frases, sí. Frases de las cuales a partir de las cuales ha partido un poema. Un sueño sin estrella, un sueño olvidado, por ejemplo. Tus intentores, aparte de los muertos, me da la impresión que han sido los boxeadores, los cantantes pasados de moda, estos personajes aparentemente outsider, lo que viven en la marginalidad. Parece que ellos, con ellos tienes una interlocución mejor que con el mundo intelectual. No, también tengo buenos amigos, escritores y poetas, por ejemplo. La gente noreste, pues, ¿te acuerdas? Y muchos poetas de la sociedad de escritores también, pero tengo bastante, no afinidad, sino que ni atracción, sino que me siento bien con el mundo de los boxeadores, porque es un mundo
solitario. Boxeo se enfrenta a un adversario y, no tiene, y se enfrenta a un público. Pero no sabe si va a ganar o va a perder. Es un hombre solo en el fondo y queda solo al final. También queda solo. En general, todo el mundo de los que llamas tú los outsiders son gente solitaria. El mundo de la derrota también es ese. También el mundo de la derrota, pero lo asumo con dignidad en general. Con desapego. Aparte de esta gran nostalgia, tú hablas de repente de las revistas Color Sepia, de la revista Estadio, ¿eh? ¿Recuerdas ese mundo, el Biliken? ¿Eh? Sí, claro, en un tiempo en que se leían muchas revistas. Toda la semana yo iba a comprar el Peneca y iba a buscarlo al tren para leerlo más rápido. Antes que llegara a la librería lo iba a comprar al tren, porque los trenes vendían las revistas. Los días viernes llegaba el Peneca. Ahora, este recuerdo de estos la objetos... La revista Bea, la revista Estadio, la revista Arcilla, que leía mi papá, la revista Bea. Había muchas revistas con mucha lectura. La revista Don Fausto, que ya era para los mayorcitos. Y revistas de historieta argentina, Villiquen, que era muy hermoso, con buenos dibujantes. Es un mundo que me grabó mucho. Era como una cultura, prácticamente. Sí, era una cultura. Pero esto de recoger las revistas Sepia, las canciones pasadas de moda, ¿es como quedarse en el pasado un poco, como anclarse en una nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor? No, es recuperar. No es quedarse anclado, sino que recuperarlo y recrearlo. Porque ese poema está dedicado a un viejo púgil. Si yo digo que el viejo púgil siempre cree que lo están aplaudiendo a él. Como vive cerca del Estadio Nacional, cree que él está boxeando frente a su sombra. Y se siente aplaudido, aunque él está totalmente solo. Y ese es un caso real. Ahora sí, como yo sentí que lo que te decía recién, de que estás a punto de conquistar esa realidad perdida, mítica, y como que se deshacen tus poemas, se pierde, viene el despojo, pero el amor en tus poemas me da la misma sensación, ¿eh? De que son siempre como amores etéreos, como adolescentes, que amores que no llegan a consumarse, muchachas que aparecen del anonimato. ¿Qué pasa con el amor en tu poesía, en tu creación, en tu vida? Bueno, en mi vida también estoy bien con el amor. Tengo una persona que quiero, pero en realidad a mí, la imaginación mítica me hace crear muchos son una especie de fantasmas que aparecen. Por ejemplo, un viaje en micro se me apareció una niña con la que yo había soñado, pero lo único que me reconocía, porque me había visto en la televisión precisamente, una muchacha joven. Como un ángel que aparece de repente así, ¿no? Claro, y nos saludó, me saludó nada más y se bajó inmediatamente. ¿Y tú habías soñado con ella? Con la misma, yo tenía el mismo aspecto y la misma figura. Yo andaba con Pancho Oveja, que quedó pasmado porque se despidió de mí con un beso y me dijo muchas gracias por aparecer. Me recordó eso de una película de Wim Wenders sobre Los Ángeles. No sé si tú la viste. Yo te la sí, prestaste. Te la devolví. ¿Eh? No me la has devuelto. La ando buscando, está en la casa. Te olvidaste. Pero no. Hay una escena ahí en la película de Wim Wenders, ¿te acuerdas tú, que hay una trapecista y ella sueña con un ángel? Que es como un amor ideal, y ese ángel finalmente está entre la nostalgia por vivir en la tierra, que baja y se concretiza en forma de y se encuentran instintivamente en una discoteca. Sí, pero conmigo no fue un encuentro de 10 segundos en el metro, nada más. ¿Son amores platónicos los que tú cultivas a través de tu poesía? ¿Son amores puros? No, son amores idílicos. El tiempo es como de las pastoras que cantaban los Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Porque no es posible el amor concreto real, un amor... En sí, lo cotidiano, que sí, es posible, por supuesto. Yo lo tengo, por lo menos. Pero también siempre hay una nostalgia de otros amores. Que no era la poligamia, precisamente, sino que una manera de recrear un pasado. Es como ver fantasmas, ¿no? Pero fantasmas al estilo de Gardel, que es como fantasma del viejo pasado, ¿no? Fantasmas reales. Jorge, bueno, nosotros, lamentablemente, existe el tiempo. Ah, y menos mal, dice, tú estás sufriendo mucho en la entrevista, no creo, ¿no? Sí, bastante. ¿Sufres mucho cuando te entrevistan? Sí, no hay que decir nunca. Pero has dicho muchas cosas. Al final miento. Detonante. Miento bastante, que ya. Uno miente siempre cuando habla, pero yo creo que los poetas mienten menos que los otros seres humanos, ¿no? Ojalá. Jorge, nosotros terminamos con los monjes gregorianos. Yo te quiero agradecer no solamente por esta entrevista, que ha sido como un relámpago, pero quiero agradecerte por tu creación. Quiero agradecerte por tu obra, que es un regalo que tú nos dejas a nosotros y que nos permite respirar y nos permite vivir. Tú construyes un mundo y yo creo que a muchos de nosotros nos ha hecho vivir mejor.
Gracias. Me ayuda bastante a vivir a mí. Tener lectores me ayuda mucho. Y yo quiero invitar a todos nuestros telespectadores, flojos a lo mejor, que no leen o no compran libros o se han olvidado de leer poesía, de recordar que existen en Chile guardianes del mito, que son los que nos, a lo mejor nos permiten respirar todavía, a lo mejor nos van a salvar de la caída que en cualquier momento puede venir, ¿no? Así como tú decías que el Imperio Romano cayó, todos los imperios y todas las civilizaciones caen, pero los poetas sobreviven. Claro, Virgilio sobrevivió a la caída del Imperio. Y Jorge Tellier va a sobrevivir a todos los avatares de la historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias por tu excesivo elogio. No, es mínimo, es lo mínimo.